¿Cómo recuperar tu dispositivo Samsung si se queda paralizado en el logo o se reinicia automáticamente? Vamos a hacer lo siguiente. Esto, hacerlo antes de actualizar cualquier software de cualquier dispositivo Samsung, porque a veces se quedan paralizados, y vamos a hacer lo siguiente. Presionamos botón de encendido y botón de volumen abajo. Si no te funciona así, entonces introdúcele un cable USB desde la PC. Presionamos los dos botones. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo y sostenemos el de arriba. Sostenemos el de arriba, contamos 5 segundos y ya podemos soltar el botón de encendido, y así podemos entrar lo que es al modo recovery. Esto aplica para cualquier Samsung que se quede en el logo de Samsung. Ahora nos vamos donde dice Wipe Data Factory Reset. Lo seleccionamos, bajamos y volvemos donde dice restablecer. Ya aquí el dispositivo está formateando, está borrando todos los datos. Esto, a veces nuestro dispositivo se queda paralizado porque a veces puede que de pronto el sistema operativo tenga problemas, o de pronto algún virus, y entonces con este truquito lo podemos resolver. Esto siempre funciona, ya que yo lo he hecho en muchos dispositivos, no solamente en Samsung sino en otras marcas y también en tablet, y han funcionado. Antes de hacerle el software, ya si no te funciona este método, entonces sí podemos actualizarlo. Pero mientras tanto, hacemos primero este truquito de fácil que te puede solucionar lo que es el dispositivo y así poderlo recuperar. Ya sabes, suscríbete. Si aún no te has suscrito, activa la campanita, dale like, compártelo. Hasta la próxima.